Muy buenas noches, aquí sus amigos del Santuario del Anime en otro episodio de Unboxing Vintage. Bueno, ¿qué les vamos a mostrar esta bonita noche? Ya habíamos hecho un unboxing del Mumra, este Mumra original, pero bueno, ya le había yo conseguido unas armas, pero yo creo que son para otro modelo porque no le caben en las manos, ya que tiene las manos cerradas. Entonces, pues, si alguien me puede orientar en otro video, pues tuve ese problema con otras armas, a lo mejor no son. Lo que sí me sí recuerdo es que también es una estilo daga y la espada plondar, algo así se llamaba, que era de dos filos, pero también hay una espada de este tipo. Pero bueno, pues mientras, porque ya saben que también el coleccionismo es de esperar, hay que tener paciencia que caigan las piezas, es parte de esto también. Bueno, otra cosa que no había mostrado, tengo bootleg. Este Pantro bootleg ya tiene bastante tiempo, tiene el mecanismo de el movimiento. Antes los bootleg salían buenos, tenían esta clase de movimiento, pero se puede notar entonces en la cabeza, la rebaba, y siempre se notan los bootleg en estos detallitos. Ahí trae entonces los tornillos, pero eran bootlegs muy buenos estos bootlegs. Entonces pues chéquense, sincronizada de alguna forma el movimiento, nada más que se abrió. Se me cayó no hace mucho, pero bueno, hay que asegurarle bien los tornillos. Ese anda bailando, este tornillito de aquí arriba, pero ya se cotizan entonces estas figuritas. Y también conseguí este Leono, también es un bootlegcillo, pero este, a pesar de todo, sí tiene, hay una inscripción que es de 1985 y tiene el Telepix. Entonces sí es un bootleg, pero ahora sí que no es un bootleg tan piratón. Bueno, pero es un bootleg a fin de cuentas. Lo conseguí, a fin de cuentas, lo quería para mi colección, pero siempre, siempre un león no debe de tener armas. Así que, pues ni modo, tuve que contactar a otro de los colegas. Y resultó que el colega, ya estamos dando paso al unboxing, tenía ese mismo bootleg, pero al parecer venía, o viene, un poquito ya más, sí, viene más chambeadón, pero tenía la espada. Eso es lo que quiero. No, nada que ver, nada que ver. Este lo voy a poner a la venta para una restauración. Si esto sí se nota que es un bootleg clásico, si sí está chambeadona, sí. Pero esta es una espada del augurio. Esto valió la compra. Y a fin de cuentas era lo que quería. Para los que somos estilo Toy Story, está fragilita, pero sí se nota los añitos. Los que vimos Toy Story, necesitaba un arma entonces para defenderse Emiliano en caso de que yo no estuviera, porque nunca estoy aquí en la casa. Cuesta meterlo, pero sí se va a quedar entonces esta espada metida. No la voy a volver a sacar porque sí, ya está chambeadona.
Ahí está entonces. Espada del augurio. Y le voy a conseguir posteriormente también el guante. Checamos entonces este, no, nada que ver, ¿eh? Y a lo que me refería, ese no es tan pirata, el de Telepix. Este sí, de plano, no tiene inscripción. Está similar, pero no, no, no. Se ve que sí le intentaron repintar. Sí, sí, se nota, pero no. Pues estuvo muy chambeado, muy desgastado. Pero sí, sí es otra onda. No, 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 nada que ver con el otro. Entonces este sí lo voy a poner a la venta para algún proyecto de alguna restauración. Quien guste ofrecer entonces por este, pero a pesar de que ya tengo un original, ahorita no los voy a sacar más que en otro video posterior, cuando ya tenga más Thundercats. Pero así me gusta, así va a lucir bastante entonces este leono. Sí, no, luego se nota hasta el pintado de las manos, y este no, este está muy sutil. Chéquense entonces qué clase de piezas tan distintas. A pesar de que son bootleg, pero sí, se nota hasta el pintado de las botas. Esto fue realizado con calor inclusive. Quise reconocer entonces el pintado con calor. Y esta no, estas fueron pintados. Pues sí, también, pero no, no tuvieron el cuidado tanto. Pero sí, son piezas ya antañas. Se nota entonces lo que pues fue los años. Y pues les dejamos aquí esta bonita imagen. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Se quedan ahí para la posteridad. Estoy convencido. Bastante buenos, ¿eh? Pues bueno, ya saben, amigos, sigan coleccionando. Y si alguien tiene unos chaquitos que los ando buscando, pues son bienvenidos. Se hace entonces la oferta. Todavía los chacos son más difíciles, esos que vienen con las garritas, para el buen Pantro, pero se pueden. Sale, nos despedimos, sigan coleccionando y nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista.